Los organismos de socorro de la ciudad han mostrado preocupación por la serie de accidentes en los que se han visto involucrados los ciclistas, los que se han presentado en los últimos días, especialmente en la doble calzada entre Cerritos y La Victoria, con un saldo de varias víctimas fatales. En la mayoría de los casos, los ciclistas han sido atropellados por automotores de carga y por motos, por lo que recomendaron a los conductores tener más cuidado en el momento de transitar por esta vía, en la que la presencia de ciclistas es muy numerosa, especialmente en las horas de la mañana. Tenemos algo de preocupación porque la gran mayoría de los accidentes de tránsito que se están registrando en la vía nacional hacia Pereira, hacia Zaragoza, hacia Obando, siempre se ven inmersos los ciclistas. Entonces es como pedirle prudencia a los conductores de los vehículos, a los conductores de motos, que respetemos la vida de estas personas, porque desafortunadamente ha sido reiterativo los casos que se nos han presentado con los accidentes con los ciclistas en carretera. Aunque no se han determinado las causas de los siniestros, todo indica que la mayoría de ellos se han producido por descuido de los conductores y en algunos casos por imprudencia de los pedalistas. No sabemos cuáles son las causas por las cuales se está presentando este gran número de accidentalidad con los ciclistas, pero el que atendimos nosotros el fin de semana fue básicamente una motocicleta que se sale de la vía y arrolla a dos ciclistas que iban hacia la ciudad de Pereira. Entonces, no sé si de pronto la velocidad, de pronto le escoge ventaja el vehículo y con esas consecuencias siempre lamentables. Recordó que tanto conductor como ciclista son responsables de la seguridad vial y ambos deben transitar con mucha precaución. Pero es como pedirle prudencia a la gente que maneja en esas carreteras que hay que respetar pues la velocidad. O sea, a veces en carretera pues uno 80 kilómetros, 70 kilómetros por hora, pero se han visto pues inmersos los ciclistas en esta clase de accidente. No sabemos cuáles son las causas, pero sí pedir mucha prudencia al conducir vehículos y tener en cuenta que los ciclistas son personas que están haciendo deporte y hay que respetarlos también.